Centro de Estudios Saberes Docentes ha desarrollado más de 40 cursos de postítulo de mención en respuesta al llamado que el MINEDUC hace años atrás hiciera a las universidades del país para poder colaborar en la especialización de docentes generalistas. La Universidad de Chile, a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ha seguido esta senda de forma un poco más autónoma con la finalidad de cumplir con la misión de la universidad en relación a la transformación del sistema educacional de nuestro país. Queremos entonces dar la bienvenida a la señora Carolina del Alcázar, jefa de la Unidad de Calidad y Aprendizaje a lo largo de la vida de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Prontamente se encontrará también con nosotros, esperamos así, a la profesora Lilia Concha Carreño, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Bienvenido, profesor, señor Daniel Muñoz, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y también saludamos a nuestra directora, Andrea Carrasco Sáez, directora del Centro Saberes Docentes, Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También agradecemos la participación y la asistencia de la señora Cristina Arena Mejías, directora ejecutiva del Programa Transversal de Educación, PTE, de la Universidad de Chile, a nuestro querido subdirector, el señor Pablo González, del Centro de Estudios Saberes Docentes, y, por supuesto, muy bienvenidas y muy bienvenidos a todos ustedes, colegas, profesores que nos acompañan en esta inauguración, aprovechando que se inicia nuestros dos cursos de postítulo de lenguaje y de matemática. Mucho éxito, mucha fuerza y mucha colaboración en este inicio y desarrollo de su proceso formativo. Los quiero dejar entonces con las palabras de bienvenida de nuestra directora, Andrea Pará. Hola a todos y a todas. Bueno, un saludo para Daniel Muñoz, director de posgrado con título de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, a la señora Lidia Concha, que ya está por llegar, que es la directora actual del CPIP, a la señora Carolina del Alcázar, la jefa de Unidad de Calidad y Aprendizaje a lo largo de la vida de la Oficina Regional de Educación de América Latina y el Caribe, UNESCO, a la señora Cristina Arenas, directora ejecutiva del Programa Transversal de Educación, a autoridades y colegas que también nos acompañan el día de hoy, al equipo académico de los postítulos de lenguaje y matemática que también nos acompaña, a sus coordinaciones académicas y muy especialmente a la profesora Jimena Gutiérrez, quien es la coordinadora académica de los postítulos y además la subdirectora de Educación Continua de nuestra facultad. Así que también un gran saludo para todos y todas. Estimados y estimadas colegas, profesores y profesoras que hoy inician un proceso de formación de curso de especialización de postítulos. En nombre del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, les agradezco su presencia en esta jornada en la que empezamos a retomar las actividades presenciales de encuentro, formación, diálogo y reflexión que habíamos perdido. Para nosotras, nosotros y nosotres, este es un momento de especial significado. Esta apertura del año académico nos permite el encuentro, el reencuentro, luego de casi dos años en que nos vimos en la obligación de distanciarnos, de recluirnos, cada uno de nuestros hogares. Por eso es un agrado verlos, verles y compartir este espacio con cada uno de ustedes. Quisiera continuar este saludo comentándoles que para la Universidad de Chile, para la Facultad de Filosofía y Humanidades y para nuestro Centro de Estudios y Saberes Docentes, el desarrollo de procesos de formación
como que el que inicia hoy, es un desafío permanente que permite cumplir con la misión de nuestra universidad y con su rol social, que es colaborar con la formación de excelencia y calidad para los distintos protagonistas de este sistema educativo y de esta forma poder aportar al desarrollo de una educación pública de calidad y de excelencia. Esta misión de nuestra universidad, el Centro Saberes Docente, la ha desplegado desde sus orígenes. Primero como programa de educación continua, por ahí por el año 1999, PEC. Y luego, en el año 2017, como Centro Universitario Saberes Docente. Este trayecto, el centro ha comprendido la formación continua como aprendizaje a lo largo de la vida y ha impulsado diversos programas de formación para el magisterio en todo el país, promoviendo el desarrollo profesional docente, la formación continua de directivos, educadoras de párvulo, equipos técnicos, directoras, directores, asistentes de la educación. Y hoy en día suma más de 30.000 docentes y otros profesionales de la educación que han participado en nuestros programas. Durante este trayecto, primero como programa y ahora como centro, hemos generado un proceso de reflexión permanente en tanto a la educación continua docente, significando y resignificando a la formación continua docente. Primero, como un elemento estructurante del desarrollo profesional docente. Y en segundo lugar, como el reconocimiento y valoración del saber docente que portan los y las profesoras que ejercen docencia. Por ello, nuestro centro lleva el nombre de Saberes Docentes, precisamente porque comprendemos dichos saberes como el conjunto de conocimientos elaborados desde la reflexión, desde la experiencia profesional y de sus historias de vida, junto a lo construido a partir de los procesos de formación inicial y continua que hayan experimentado. El concepto de saber docente abre un diálogo respecto a las capacidades reflexivas docentes en torno a su práctica y en torno a las relaciones que establece con las instituciones, con sus pares, con sus estudiantes y en diversos contextos de vida. Comprendemos a las y los docentes como intelectuales transformativos que impulsan la revitalización de la educación pública mediante la generación de una nueva escuela pública centrada en la realización plena de sus estudiantes, que contribuye a la construcción de una sociedad democrática que garantiza la justicia social, la inclusión y el respeto por la diversidad. Finalmente, no se puede soslayar que estamos en un momento social, histórico y político de cambios y de múltiples oportunidades de transformaciones para nuestro país y particularmente para el sistema educativo post-pandémico. El ejercicio profesional hoy está principalmente tensionado e interactúa con nuevas dinámicas sociales y se realiza ante y para un nuevo tipo de estudiante, con nuevas maneras de acceder a la información, a relaciones de tecnología nuevas, socialmente mucho más diverso, con múltiples identidades sexuales y de género, con distintas tradiciones culturales y experiencias migratorias. Todas estas expresiones de diversidad ingresan al espacio escolar hoy en día, generando nuevas aperturas e interpretaciones del mundo, de las relaciones, de la convivencia, y genera nuevos desafíos y tensiones para el ejercicio de la docencia. Estas situaciones nos están exigiendo una deconstrucción y una resignificación de nuestras prácticas y del sistema escolar en su conjunto. Por lo anterior, quisiéramos invitarles a participar activamente en esta ruta formativa que inicia hoy. Poder empaparse de los conocimientos que se van a desarrollar acá, compartir todas sus experiencias, sus saberes, sus aprendizajes, sus historias de vida, tener una reflexión crítica de lo que se realiza, poder mirar su propio quehacer, compartir sus experiencias y aprovechar todas las instancias de diálogo que se van a generar en las clases que permitan ir generando un aprendizaje en conjunto, que permitan además buscar alternativas para enfrentar los desafíos actuales que se presentan a la profesión docente. Esperamos que esta actividad sea la primera de muchas otras en las que nos podamos volver a reunir, no una realidad bidimensional del rectángulo pantalla como había sido hasta hace un tiempo, sino la riqueza del encuentro circular en el que de manera casi instintiva y espontánea nos agrupamos para conversar, para reflexionar, para compartir historias y saberes educativos. Quisiera terminar este saludo con una frase de un filósofo, John Dewey, que me imagino muchos de ustedes lo conocen, y que siempre me ha hecho mucho sentido en mi formación pedagógica y en mi trayectoria profesional. Y que creo que hoy en día también toma mucho más significado en el contexto en el que estamos como país y como humanidad. John Dewey dice, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Muchas gracias.
Bueno, invitamos entonces ahora a los saludos del director de la Escuela de Postgrado de la Facultad, que también nos va a dar un saludo por parte de nuestro decano, que en este momento no pudo estar presente por su agenda en esta tarde con nosotros. Daniel. Hola, ¿cómo están? Saludos, señora Andrea Carrasco, directora del Centro de Estudios de Docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile. Señora Lía Concha, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIT del Ministerio de Educación. Señora Carolina Baralcázar, jefa de la Unidad de Aprendizaje a lo largo de la vida, Oficina Regional de Educación de América Latina y el Caribe del UNESCO. Autoridades, amigas, amigos, profesoras, profesores que están viniendo. Les dejo primero unas palabritas del decano, que no puedo estar aquí efectivamente por problemas de agenda y de salud. Y va por esa parte. Entonces, por una parte tenemos la presentación del decano y el nombre de la facultad. Luego les hablo de mi otro rol, esquizofrenia académica, le llaman a esto. Me transformo en director de la escuela y tengo algunas palabras importantes que decirle respecto de los procesos de posgrado y de educación continua que estamos llevando en la facultad y que lo involucra directamente a ustedes. Dice nuestro decano, quisiera iniciar estas palabras con un especial saludo y bienvenida a la Universidad de Chile, a las profesoras y profesores participantes de esta nueva versión de los postítulos de especialización en lenguaje y matemática impartidos por nuestra facultad, a través del Centro de Estudios Saberes Docentes, un centro de reciente creación en que no obstante recoge y renueva la trayectoria de casi dos décadas del antiguo programa de educación continua para el magisterio, programa cuyo foco estuvo puesto en la formación continua de profesoras y profesores de nuestro país. Nuestra sociedad, sus relaciones sociales y políticas, su forma de representación y de gobierno, como sabemos, viven momentos cruciales. En este marco, la democracia, como forma de organización de representación política, pero también como forma de convivencia entre sus ciudadanas y ciudadanos, está profundamente dañada. La Universidad de Chile, en el cumplimiento de una de sus principales misiones, tiene como objetivo estratégico contribuir al fortalecimiento de la educación pública de nuestro país, en el entendido que para fortalecer y profundizar la democracia se requiere una escuela con liceos públicos que aporte significativamente a la formación de ciudadanos activos, críticos, transformativos. Fortalecer la educación pública, fortalecer a la universidad y a la escuela pública, es una relación directa entre ambas, y en la construcción de este vínculo, la formación inicial y continua de docentes juega un rol principal. Y es en este campo en el que la Facultad de Filosofía y Humanidades ha jugado y juega un papel central. Contamos ya con un departamento de estudios pedagógicos dedicado a la formación inicial docente y con un centro de estudios, saberes docentes, cuyo foco es la formación y la generación de conocimiento en el complejo campo del aprendizaje y del desarrollo profesional de los profesores en ejercicio. El inicio de estos dos cursos de especialización en lenguaje y matemática nos permite retomar este tipo de programas y contribuir al fortalecimiento de nuestro rol en el campo de la formación docente. Fortalecer la educación pública necesariamente significa también fortalecer a la profesión docente, en tanto son las y los profesores actores claves en su configuración final. Les deseo éxito a las y los profesores que hoy inician esta ruta de aprendizaje, en la que juegan un papel central sus propios saberes y trayectorias, en tanto ustedes son sujetos profesionales, generadores de saberes pedagógicos y con experiencias que permiten y permitirán el fortalecimiento de su formación, ahora y a lo largo de sus vidas. Esas son las palabras del decano. Ahora tenemos director de la Escuela de Posgrado de Educación Continua. Desde la escuela, los programas de postítulo de la facultad están normativamente bajo la tutela de las escuelas. Nobleza obliga y la universidad lo responde. Eso no ha podido ser así finalmente en nuestra facultad en general. Pero eso ha cambiado, ha estado cambiando ya hace un par de años. La pandemia nos ha ayudado mucho a estas conversaciones. Estamos generando estructuras nuevas. Esto corresponde a una política universitaria. En algún punto la Universidad de Chile se dio cuenta del nivel de riqueza y de variedad que tenía de su formación continua y al mismo tiempo se dio cuenta, por escándalo, gracias al proceso de acreditación, que no lo teníamos muy bien organizado y no lo estábamos supervisando bien y no lo estábamos cogiéndolo ni desarrollándolo como correspondía. Entonces, de este modo, desde hace ya un tiempo, la Universidad de Chile empezó a generar lo que tiene que hacer, generar institucionalidad. Esa institucionalidad por eso se transformó en un cambio en la organización del departamento de posgrado y postítulo. Ahora tiene una subdirección de educación continua.
Y eso es muy diferente. Antes se pensaba que el postítulo era un paso posible para el mundo profesional. Y hoy día nos estamos dando cuenta que no existen los postítulos propiamente tal como proyecto formativo. El proyecto formativo implica tener los grados, los títulos que correspondan a la carrera profesional de uno, pero luego viene el concepto de educación para toda la vida, formación para toda la vida. Y es ahí donde la educación continua empieza a generarse, a integrarse a un modelo más global y comprensivo de la formación universitaria. Y eso es mucho mejor, porque significa finalmente que estamos concibiendo a la universidad, y en particular a esta universidad, en general a la universidad pública, como un lugar donde se integran modelos sofisticados y diseños muy complejos de formación pensada para toda la vida, donde efectivamente pueden conversar mejor los programas de grados y los programas de profesionales y los programas después de educación que vienen a ser después. Eso genera un ámbito muy interesante para poder generar proyectos formativos importantes. En ese sentido, el trabajo de saberes docentes ha sido fundamental para esta facultad. Tenemos probablemente el diseño más sofisticado de cómo generar programas de formación continua, particularmente enfocados y muy bien perfilados hacia ámbitos profesionales específicos, bien estudiados y bien sostenidos en lo académico. Por lo tanto, estos programas ya llegan acá, son muy sólidos. Y por eso mismo estamos ocupando efectivamente el trabajo que se ha hecho por saberes docentes en la generación de estos programas, no solamente para ordenarnos reglamentariamente, sino efectivamente para poder aprovechar esa oportunidad para poder ofrecerla también al resto de la facultad. Nuestra facultad, de hecho, precisamente está en este momento, cuenta con una unidad o con una coordinación de educación continua, que tenemos la esperanza, vía el proyecto de desarrollo estratégico, que se transforme en una subdirección. Entonces, las cosas están avanzando de modo tal de poder nosotros entender mejor cómo integrar y articular la formación continua de nuestra facultad en el ámbito de un proyecto mayor, como que ustedes se sientan parte, no solamente de un programa que les va a permitir mejorar sus capacidades profesionales, sino que además incorporarse a un proceso general y a una mirada global de formación universitaria, ni más ni menos que la Universidad de Chile, que es la a la cual tenemos mayor cariño en el país. No por cualquier cosa, sino porque esta universidad efectivamente se preocupa del desarrollo material y espiritual de la nación, que como decía ella. Con esto termino simplemente. Como escuela estamos muy contentos de recibirlas, además en un lugar que dignifica nuestro trabajo y que mejora nuestro ánimo. En tiempos que han sido efectivamente difíciles. Les agradezco mucho, que estén muy bien, éxito en todos sus estudios y cuenten con nosotros con la Escuela de Cultura. Gracias. Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a la profesora Elena Concha, que actualmente, ¿verdad?, ha asumido como directora del CPIP en el Ministerio de Educación. Bienvenida, Lilia, y esperamos mayores éxitos para ti y para tu gestión en esta unidad. Lo vamos a invitar, entonces, a dar inicio a este conversatorio, ¿verdad?, en donde va a estar un poco coordinado por nuestra directora. Pueden pasar adelante, Lilia, también, y Carolina. Muchas gracias por participar. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta actividad que hemos denominado conversatorio sobre la formación continua para el desarrollo profesional docente, desafío y oportunidades para la pedagogía en un contexto global de cambios. Como ya decíamos hace un momento atrás, estamos en un momento importante de cambios históricos, sociales, políticos. Por tanto, nos sentimos tensionados, estamos tensionados tanto como individuos, como comunidad, como grupo, institucionalmente. Y en ese marco, la profesión docente, la formación de profesores y lo que tiene que ver con la pedagogía misma, también está en permanente tensión.
Por tanto, hay mucha interpelación hacia las escuelas, hacia los liceos, hacia sus interacciones sociales, hacia la docencia en general y hacia la pedagogía en particular. En este escenario, algunos elementos de reflexión que me parecen importantes para iniciar esta conversación. Primero, indicar que la formación continua de profesores y profesoras, que es clave en el aprendizaje y en el desarrollo profesional docente, está especialmente desafiada. En este sentido, para nuestro centro, es importante destacar que la formación continua la concibe y la comprende como, no como una simple acción de capacitación, sino que como una mirada mucho más transformativa y más a largo plazo, que ve al docente no como un mero ejecutante de reformas, sino que como un actor crítico, activo, partícipe de todos estos procesos. Y aquí me voy a atrever a citar nuevamente a otro autor, que es Tardif, que lo trabajamos mucho en el centro, que habla del concepto saberes docente. Y Tardif dice que el docente no es un muñeco ventrílocuo que solo reproduce una teoría o un conocimiento, sino que es un actor activo y que por tanto tiene un pensar, una historia, un saber que aportar al desarrollo pedagógico. Por otra parte, el sistema de desarrollo profesional docente también está permanentemente tensionado y presenta necesidad permanente para resignificar y poder mejorar los procesos de formación que tenemos actualmente. Y finalmente, otro desafío es que la comprensión que el aprendizaje profesional ocurre a través del reconocimiento en los saberes pedagógicos, de los saberes que generan profesores y profesoras, en síntesis, es el saber de los y las docentes. Y para esta conversación que vamos a iniciar ahora, nos acompaña, como bien ya saludábamos ahí recientemente, la señora Lidia Concha, quien actualmente se desempeña como directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, el CPIP, del Ministerio de Educación. Bienvenida, Lidia, muchas gracias. Lidia es profesora de Educación Diferencial de la Universidad Católica San Enrique, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como subsecretaria del Consejo de la Cultura y de las Artes, coordinadora nacional del equipo de Lenguaje y Comunicación, y Coordinadora Nacional del Nivel de Educación Básica y la División de Educación General del Ministerio de Educación. Además, ha sido docente y directora de la Escuela de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Y además nos acompaña señora Carolina Belalcázar. Bienvenida, Carolina, gracias. Ella es jefa de la Unidad de Calidad y Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la Oficina Regional de Educación de América Latina y el Caribe, UNESCO. Carolina es licenciada en Literatura de la Universidad Javeriana en Colombia. Es doctora en Educación, en Análisis Social y Comparado en Educación. Además, Carolina ha trabajado en la Universidad de Yale, de Estados Unidos, en temas de formación docente y de internacionalización. Desde el año 2007, que es parte del equipo de UNESCO en los temas de educación, y ha estado en Ginebra, Suiza, en el Instituto de Internacionalización en Educación. Además, ha estado en París, trabajando temas de docentes, y además ha estado en Hamburgo, Alemania, en el Instituto de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, UNESCO. Todo ello parte de UNESCO. Bienvenida, Carolina. Así que, bueno, les vamos a dar 10, 15 minutitos a cada una para que puedan presentar, y para todos quienes nos acompañan, todos y todas quienes nos acompañan hoy en día, en sus carpetas, al final hay unas hojitas blancas donde ustedes pueden hacer preguntas si les interesa, para poder, al término de la presentación, poder aquí compartirlas con nuestras invitadas, ¿ya? Así que eso. Perfecto. Sí. ¿Sigue la presentación a él, no? ¿Puede ser como? Sí, dale un momento. ¿Para poder presentar? Si no, no importa, ¿no? Bueno, no depende. Ya. Bien. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Andrea, muchas gracias a Saberes Docentes, a la Universidad de Chile. Además, es siempre una oportunidad y un honor compartir mesa con UNESCO, así que muchas gracias por la posibilidad de intercambiar reflexiones, abrir conversación sobre una variable que sin duda es la más incidente en el proceso de calidad de la educación, que es la variable profesor, profesora. O sea, si hay algo que a estas alturas toda la evidencia en el mundo y en nuestro país también nos ha sostenido, es que la piedra angular en la que se sostiene un sistema de educación pública de calidad es el profesor y la profesora. Ayer el CPIP
el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, que tiene este nombre largo, pero el que hay que recordar un poco porque de algún modo también nos recuerda el sentido que tuvo su creación en su momento, en tiempos de la reforma de Eduardo Frei Padre, por ahí por la década del 60, el año 67 para ser exacta. Y justamente se crea con esta mirada muy visionaria que inspiró, de hecho, en aquella década la reforma educacional, en relación a que no bastaba con ampliar cobertura, no bastaba con declarar por parte del Estado su rol garante del derecho a la educación y, por lo tanto, su obligación legal de generar todas las condiciones para que ese acceso estuviera asegurado para cualquier niño o niña en Chile y que, por lo tanto, cualquier ciudadano chileno iba a tener al menos 8 años de educación básica. No bastaba con eso, sino mirábamos las condiciones que debían generarse para asegurar de que la calidad de experiencias de aprendizaje y de desarrollo que niñas, niños y jóvenes vivieron en las escuelas fueran del mayor nivel. Y eso había que hacerlo preocupándose por la formación inicial, la formación continua y esto vinculado, y probablemente de eso hemos perdido mucho y es lo que hay que recuperar, eso muy estrechamente vinculado a la experimentación y a la investigación educativa. O sea, ir mirando la realidad, las señales y las evidencias que la propia experiencia, la empiria nos van indicando y desde allí ir iluminando el diseño de la política pública. Con los pies muy puestos en la tierra, entendiendo de que este es un proceso situado, el proceso educativo es un proceso situado. Ocurre en un contexto social, cultural, político, económico, en un momento histórico, que va definiendo sus características y sus particularidades. Hay cosas que podemos, entre comillas, estandarizar y hay otras que claramente solo se explican desde esa realidad única del momento y del lugar en que ocurren. Y esa conciencia de un proceso educativo que debe, por lo tanto, entenderse en contexto, es lo que debiese inspirar esta visión de experimentación e investigación permanente en la educación, que es estar en terreno, que es mirar la realidad, que es levantar datos desde esos procesos de experiencia concreta en las escuelas, que es donde pasan las cosas, en las comunidades educativas, que son el aula, la escuela, el vínculo de la escuela con su comunidad, con la comunidad a la que pertenece, cómo ésta se abre y se integra a esa comunidad. Esa mirada que nos permite levantar información y producir un conocimiento, una comprensión de qué es lo que está pasando con esos procesos educativos, es algo que en los últimos años en Chile habíamos dejado de hacer demasiado. Y la idea es comenzar a recuperar eso. Nos enfrentamos, y bueno, lamentablemente esto nos lo recuerda una situación muy dramática. ¿En qué momento nos encontramos? Primero, pospandemia. Tenemos un sistema educativo, comunidades educativas, que están viviendo un proceso que uno pudiese definir sin exagerar como un proceso postraumático, con un daño emocional que estalla en una escuela que por exceso de presión, por exceso de estrés, con pocas condiciones para hacerse cargo, para construir sus capacidades de espacio y contenedor, termina estallando en violencias, las que hemos estado viendo con demasiado dramatismo y demasiado seguido casi todos los días desde que retornamos a clases ahora en marzo. Violencias por parte de los niños y las niñas, profesores y profesoras que están también en un estado de estrés, de angustia, de desgaste, que hace que nuestras comunidades estén heridas, estén dañadas. Si uno piensa que la escuela es de algún modo esa, la antesala del país o de la sociedad en la que vivimos, y debiera ser la antesala de la sociedad en la que queremos vivir, todo el daño evidente que iba a producirse producto de una situación tan difícil como una cuarentena prolongada en el contexto de una pandemia mundial, iba a expresarse con la mayor fuerza de inmediato en las comunidades educativas, en las escuelas en particular. Entonces, vivimos eso por un lado,
vivimos un país que además está en un momento histórico de transformación, se está mirando, estamos en un proceso nada menos que de cambio constitucional, una convención constitucional avanzando, y que nos surge como un proceso natural, democrático, reflexivo, sino que surge también como respuesta a una situación de herida, de conflictividad, que también genera algún tipo de efecto traumático, porque Chile se enfrenta, se asoma a la cuarentena, arrastrando ya un proceso de estallido social, lamentablemente volver a vivir experiencias tremendas como el estado de sitio, como ver militares en la calle, apuntando con armas de guerra a civiles, y eso en democracia. Y producto de ese estallido social, lo que algunos llaman la revuelta también, surge una respuesta política, la que dentro de una lógica civilizatoria, a mi juicio, era la única posible, que es la de comenzar a sentarnos a conversar sobre el pacto social y político que tenemos como país, mirarnos y en esa conversación reconstruir un pacto social distinto y dibujar el proyecto país que queremos con una incidencia ciudadana como nunca la había tenido antes la escritura de una constitución en Chile, que siempre había sido escrita por expertos encerrados por un tiempo a lo más plebiscitada. Bueno, y en el caso de la última que tuvimos, ni siquiera eso, o sea, una constitución escrita en dictadura, en fin, y aprobada en un plebiscito fraudulento. Entonces, estamos, por lo tanto, en un momento de transformaciones muy profundas. Y bueno, como suele ocurrir con las transformaciones, eso también sabemos que es así en educación. Nos desestabilizamos, tenemos incluso conflictos cognitivos, que son los que nos hacen empujar o dar los pasos hacia adelante en la construcción de nuevos conocimientos, de nuevos saberes. El país está viviendo eso. Está en una situación de conflicto, de crisis, de mirada del sistema, que sin duda impacta inevitablemente el sistema educacional también. Por lo tanto, es un momento que puede parecer a veces complejo, hasta amenazante, pero que abre toda la oportunidad de volver a mirar y revisar lo que hemos hecho, lo que tenemos y desde allí qué es lo que queremos proyectar. Por lo tanto, aquello que queremos conservar, incluso consolidar y profundizar aún más, y aquello que quisiéramos cambiar. El CPIP en ese sentido lo que aspira primero a mirar una formación inicial que esté cada vez más vinculada con la realidad de la escuela, y ese es un gran desafío, porque ha habido aquí una brecha, una distancia. Tenemos el desafío de realmente construir una carrera profesional docente atractiva. Les quiero compartir, probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero estamos con un problema grave como país de déficit de docentes. Tenemos menos profesores y profesoras que las que se necesitan. Y este año, si ustedes miran los datos en relación a la cantidad de matriculados de las carreras de pedagogía, donde una gran cantidad de escuelas y facultades no logra completar su cupo de matrícula en las carreras de pedagogía, todo eso demuestra que el déficit docente que ya tenemos va a aumentar exponencialmente. Y hay áreas que son aún más sensibles, donde esto comenzó antes y por eso la urgencia es mayor. Matemáticas, por ejemplo, ya hace mucho rato que sabíamos que teníamos un déficit de profesores de matemáticas. En general, las ciencias como la química, la física, la biología, pero ya la verdad a estas alturas estamos teniendo un déficit grave y también en áreas en las que uno hubiese hace unos años atrás dicho no, eso no va. Así como cuando yo era chica, recuerdo que veía llover y venían unas inundaciones que duraban semanas, y si me hubiesen dicho alguna vez en Chile vamos a tener mega sequía, habría dicho, no, jamás, eso no va a pasar en Chile, imposible. La incapacidad que uno tiene a veces de proyectar. Yo tampoco habría sospechado que íbamos a tener un déficit en pedagogías, de las pedagogías de la infancia. Hoy día tenemos menos profesores básicos y menos profesoras básicas de las que necesitamos,
y las carreras de pedagogía básica no han completado sus matrículas. Tenemos menos educadoras de párvulo y tampoco las carreras de educación parvularia completaron su matrícula. Tenemos un déficit también para completar matrículas en carreras como educación diferencial. Entonces ya este problema no es solo pedagogía en matemáticas. Ya va, está haciendo ciencias en general, está haciendo también lenguaje, está haciendo las pedagogías y las de las infancias, pudiéramos decir. Entonces, estamos en un problema, porque quiere decir que este país fue tomando decisiones de política pública que acertaron en algunos aspectos, pero en otros claramente no, y no ha sido lo suficientemente acertada su opción para robustecer una carrera docente atractiva que permite con confianza a jóvenes que puedan tener la vocación de enseñar, la confianza, la seguridad y la convicción de decir sí, yo me voy a matricular en pedagogía. Eso no está pasando. Estamos teniendo incluso estudiantes de pedagogía que se titulan, que ingresan al sistema educativo, alcanzan a ejercer 2 años, eso está, el dato duro está a la vista, alcanzan a ejercer 2 años y al año 3 se retiran. Y desertan del sistema. Tú dices, un chico que abrazó esto con vocación, porque estudió 5 años, fue cumpliendo todas las exigencias, se tituló, tuvo la disposición a entrar al sistema educativo porque ejerció 2 años y después de 2 años dijo no más. Entonces, hay algo desde la formación inicial, pero desde esta lógica de continuo que muy bien se señalaba al principio en la presentación. Esta lógica de mirar que la formación, que en general la educación, el desarrollo de un ser humano es continuo y no acaba nunca. Y por esto este concepto de educación permanente. Y en el caso de la profesionalización que debe y que necesita y merece una profesión tan relevante como la pedagogía, con mayor razón tenemos que mirar lo que es ese continuo trayecto. Desde el chico que en la enseñanza media puede tener ganas, vocación y habilidades para ser profesor y profesora, ¿cómo lo hacemos para que no empiece a mirar para otro lado, sino que continúe por esa línea, que además tenga la formación necesaria para poder ingresar a estudiar pedagogía, termine y luego quiera seguir ese camino? Y ahí hay mucho que sobre qué reflexionar. Y el CPIP, yo asumí el 11 de marzo en el nuevo gobierno y llevamos un mes y estamos allí en este cortísimo tiempo, que igual lo siento como un año, tratando de mirar todas las dimensiones que hay que abarcar para poder hacernos cargo de buena manera y no seguir simplemente administrando la inercia, sino que introducir los cambios que sean necesarios para que esta profesión, que a mi juicio es la profesión más honrosa del mundo, la de ser profesor y profesora, tenga la valoración social que merece, tenga una trayectoria interesante para los jóvenes que tienen vocación para seguirla, pero además vaya generando condiciones en su desempeño laboral como docente que permitan a un profesor y a una profesora decir sí, voy a realizarme, voy a poder levantar mi proyecto y construir mi proyecto personal, voy a poder ser feliz siendo profesor. Allí hay un desafío muy fuerte y que va súper de la mano de la tarea de la formación continua. Por eso la tarea de saber el docente es central y por eso CPIP entiende que esto no podemos hacerlo solo, el Estado no hace esto solo, lo hace en alianza con externos, sobre todo con la academia, sobre todo con universidades públicas como la Universidad de Chile, también con privados, y por eso era muy importante para nosotros estar hoy día aquí. Gracias. Y ahora damos el paso a Carolina. Solo recordar que quienes tengan preguntas pueden levantar la mano para que podamos ir retirando y luego al final las podemos leer acá. Ya, ¿me oyen bien? Estamos acostumbrados a decir, ¿me oyen bien? Después de que llevamos tanto tiempo por Zoom o por todo esto, dicen, ¿me ves bien? ¿Me oyes bien? Así que, bueno, es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo mesa con Lidia, que tengo el placer de conocerla ahora. Muchas gracias, Andrea. En nombre de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, agradezco esta invitación, estar aquí con ustedes.
soy la jefa de la unidad de calidad de aprendizaje a lo largo de la vida. Asumí mi función en julio del año pasado y para mí es muy especial estar aquí con ustedes porque, como se mencionó anteriormente, es la primera vez después de todo este tiempo de pandemia en que tengo la oportunidad de hacer una presentación así personal en presencia. Es la primera vez que lo hago en Chile. Y es un honor hacerlo, a nivel, para mí muy significativo hacerlo frente a docentes, a nivel profesional y personal. Para mí eso es muy, muy importante. Coincido con las palabras de Lidia en decir que los docentes son una piedra angular de la calidad de la educación. Entendiendo eso, que la calidad de la educación es una responsabilidad compartida. Es una casa que nos pertenece a todos. La calidad de la educación es un componente esencial del objetivo del desarrollo sostenible 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que propone que debemos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Qué es una educación de calidad? Eso no es fácil muchas veces definirlo. La declaración de Incheon y el marco de acción del ODS 4 de la Educación 2030 propone que la educación de calidad es aquella que fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como de aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. Precisamente como ustedes están aquí trabajando en los temas de lectura y matemáticas, que entiendo, son habilidades fundacionales para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La calidad de la educación, o una educación de calidad, desarrolla estas habilidades, competencias, conocimiento, actitudes y valores a través de los cuales nuestros estudiantes podrán ejercer su capacidad de hacer y de ser, de definir la vida que cada uno o cada una quiera llevar. Esta capacidad es una libertad, incluye la oportunidad de hacer y de ser lo que cada uno o una juzga es valioso. Quiere ser artista, quiere ser poeta, quiere ser científico, quiere ser muchas cosas. Es ese potencial poder desarrollar y darle todos esos instrumentos y desarrollar ese potencial de los estudiantes para lo que ellos quieran ser en la vida. El ODS 4 tiene 7 metas y 3 medios de aplicación que también se definen como metas, y entre las cuales está aquella dedicada a los docentes. De aquí a 2030 debemos aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Esta es una propuesta a nivel mundial que todos los estados miembros de la UNESCO, por ejemplo, están buscando alcanzar para el 2030. Y una manera de saber cómo se está, cómo los países están avanzando hacia esta meta es a través de indicadores, y hay indicadores temáticos. Uno de ellos propone medir cuál es el porcentaje de docentes en enseñanza preescolar, primaria, de primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria, que han recibido al menos el mínimo de formación docente organizada, inicial o durante el empleo necesaria para la docencia en un nivel pertinente en un país determinado. Ahora, saber de qué exactamente cómo se trata, de qué se trata esa formación docente, cuál es el nivel pertinente, eso es algo que a nivel comparativo es difícil de establecer a nivel mundial y a nivel regional. Inclusive ahorita la UNESCO está trabajando un instrumento, una clasificación de los programas de formación docente a nivel mundial, que puedo hablar más adelante de eso, a través de 4 dimensiones nos permite de alguna manera mapear los programas de formación docente, cuáles son los requisitos que se necesitan para llegar, cuáles son las cualificaciones que se dan para certificar esa formación. Y así podemos saber qué es lo que está pasando y poder comparar un poco. ¿Qué es un buen docente? Hay muchas maneras de definirlo. Un buen docente es aquel que tiene un conocimiento integral, combinando conocimiento disciplinario con conocimientos previos. Eso es muy importante tener en cuenta, que en la formación docente que se hace, todos ustedes ya vienen con experiencias y conocimientos previos. Inclusive la experiencia que han tenido cada uno y cada uno siendo estudiantes
todo eso tiene una influencia y una incidencia en cómo se están formando como docentes. Entonces, ¿cómo se está combinando también el conocimiento disciplinario con conocimientos previos, con propuestas pedagógicas? ¿Cómo el docente encuentra conexiones entre diferentes áreas, disciplinas curriculares y que de forma importante cambia, combina, añade, adapta su clase de acuerdo a las necesidades del estudiante y sus objetivos? Eso siempre y cuando el docente tenga esa autonomía, esa agencia de poder discernir, la discreción de poder adaptar y crear esa práctica educativa de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. Como se mencionaba, el docente es el factor más importante a nivel de la escuela en su incidencia en los logros de aprendizaje. El más importante en general es el hogar. Hay otros factores también, las propias escuelas y sus recursos, el tamaño de la escuela y la clase, los rectores de las escuelas, los mismos estudiantes, la influencia de pares. Para llegar a una educación de calidad, teniendo en cuenta que el docente es tan importante, para la UNESCO y para la comunidad internacional, de acuerdo al ODS 4 y al marco de acción de la educación 2030, es muy importante acercarnos a la labor docente de una manera holística, integral. Y por eso proponemos que debemos velar porque los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes estos mismos sistemas y que estén dirigidos de manera eficaz. Es así que, por eso también es que es como una responsabilidad colectiva del mismo sistema educativo, también de nuestras sociedades. Para esto nosotros y la comunidad internacional y los Estados miembros nos apoyamos en instrumentos normativos o normas internacionales que han sido consensuadas con los mismos países. Y hay uno que es muy importante, que es la recomendación relativa a la situación del personal docente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y la UNESCO, de 1966. Mirad, 1966 es muy, muy relevante al día de hoy. Cuando uno vuelve y la lee, está ahí, está preciso al día de hoy. Establece normas internacionales sobre varias preocupaciones importantes relacionadas a la profesión docente, tipo social, ético y material. Y ahí se habla, las condiciones de trabajo del personal docente deberían fijarse con miras a fomentar una enseñanza eficaz y a permitir a los educadores entregarse plenamente a sus tareas profesionales. Con relación a la formación inicial y continua, deberían incluirse desde un principio en cada etapa del planeamiento de la educación, disposiciones relativas a la formación y al perfeccionamiento profesional de un número suficiente de educadores nacionales plenamente capacitados y calificados que conozcan la vida de su pueblo y sean capaces de impartir la enseñanza en la lengua materna. Y ahí quiero hacer un pequeño aparte, y es que en este momento nos encontramos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo comprendido ya de este año, del 2022 hasta el 2032, como este decenio, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo a los esfuerzos de desarrollo sostenible. Porque es muy interesante, hay una estadística a nivel mundial, 40% de la población global no tiene una educación en un idioma que comprenda. 40% es bastante. Y se necesitan por lo menos 6 años de enseñanza en la lengua materna para reducir las brechas en el aprendizaje de aquellos en grupos minoritarios. ¿Ah? 6 años. Entonces yo dije, ¿cuántas lenguas tenemos en nuestra región? ¿Alguno de ustedes sabe más o menos de lenguas diferentes en América Latina? Tenemos en América Latina hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas distintas. Hay 108 pueblos indígenas que son transfronterizos. Y en Latinoamérica hay 103 lenguas transfronterizas que se hablan en 2 o más países. Y desafortunadamente el 26% de las lenguas indígenas de la región se encuentra en peligro de extinción. Entonces, ahí vamos viendo algunas de las necesidades que tenemos que tener en cuenta en parte para las prácticas docentes.
Ahora, sí, ojalá no me esté extendiendo mucho, pero quisiera ubicar un poco esta conversación que estamos teniendo sobre formación continua en la realidad que enfrentan los docentes en América Latina. ¿Cuáles son algunas de las tendencias en las cuales los docentes están viviendo y trabajando? Sabemos que la realidad de nuestras sociedades se refleja en nuestras instituciones educativas y viceversa. Es una reproducción social de lo bueno y de lo de no tan bueno. Eso hace parte de la realidad a la cual ustedes están enfrentando. Hay presiones y hay necesidades que vienen a incidir en lo que debe solucionar supuestamente la formación continua. Y a veces de una manera un poco muy inmediata, ¿no? Entonces hay crisis social, lo que se había mencionado, entonces el docente es el que lo va a resolver y eso ahí causa bastante presión y responsabilidad. En este momento en la región hay una crisis en los aprendizajes fundamentales. En la cuarta versión del estudio regional comparativo y explicativo, el ERCE del 2019, que prepara mi oficina, preparado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, este mide en los estudiantes de tercer y sexto grado las áreas de lenguaje, lectura y escritura y matemática. Y también se mide ciencias naturales en el sexto grado. En el 2019 participaron 16 países y el último ERCE se había hecho en el 2013. Hubo 6 años de diferencia entre uno y los otros. En los 16 países de la región que participaron no estuvo Chile en este estudio, en esta evaluación, en promedio, más del 40% de los estudiantes de tercer grado y más del 60% de los de sexto grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemáticas. Chile, bueno, sabemos que ha participado en el programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE, de PISA 2018, y sabemos también que pues, obtuvo una puntuación inferior a la media de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. Contó con la participación de 79 países, 9 de ellos de América Latina. Ahora, hay otro tema que sabemos que sucede en América Latina y es la desigualdad que tiene la región. América Latina es la región con mayor desigualdad en términos de la distribución de su riqueza. En el mundo es la región con la mayor desigualdad en términos de los ingresos. Y esto impacta realmente la realidad de los docentes. ¿Por qué? De acuerdo a los resultados del ERCE, del estudio que estaba citando, existe una relación, y lo sabemos, muchos otros estudios también a nivel mundial lo notan, hay una relación positiva entre el nivel socioeconómico y el promedio de los logros de aprendizaje en todos los países. Sabemos que aquellos de hogares de bajo nivel socioeconómico son los que han estado en más desventaja al no tener los recursos y apoyos necesarios para participar y continuar con su educación. En todos los países de la región son los estudiantes de alto nivel socioeconómico los que aprenden más que aquellos de un nivel socioeconómico bajo. Esto también se ve, por ejemplo, que hay una desigualdad en la disponibilidad y la distribución de profesores altamente calificados. Generalmente estos profesores están trabajando en las regiones donde hay un nivel socioeconómico más alto. Hay escasez de docentes, es más severa en las escuelas ubicadas, por ejemplo, en las zonas rurales o donde hay un mayor porcentaje de población indígena o donde hay un menor nivel socioeconómico. Otra realidad de la profesión docente es que vemos que hay a nivel regional, también a nivel mundial se ve, hay una feminización de la profesión docente. Particularmente en los niveles de educación inicial, en educación preescolar comenzamos con 95% de mujeres. Educación primaria ya va en 78%, secundaria 57%, terciaria 42%. Y son pocas las mujeres que ocupan puestos de liderazgo en la educación. Hay dificultades a la hora de retener los buenos profesores en el ejercicio de la docencia, que se mencionó. Hay un abandono en América Latina antes de cumplir 5 años de experiencia. Ya se empieza a ver esa tendencia. Y aunque hay diferencias entre los países, hay una insuficiente remuneración que reciben los docentes de la región, especialmente entre los profesores de educación preescolar y primaria. Los salarios están tendiendo a quedarse planos y son más bajos en relación con quienes poseen una calificación similar.
pero aparte de temas de salario, de condiciones de trabajo, parece ser que hay un abandono también por un desencanto con la calidad del trabajo y con la vida escolar. Otro tema que es muy importante es la evaluación de los docentes de su desempeño. No ha sido, por lo general, un mecanismo formativo que retroalimente la tarea de enseñar. Ahora, con relación a la formación docente, a nivel de América Latina y el Caribe, hay mucha variación en lo que concierne a cómo se está proveyendo esta formación. Hay distintas instituciones, desde universidades, nivel terciario, escuelas normales a nivel secundario o institutos pedagógicos. La mayoría de docentes en la región cuenta con una formación y título terciario, aunque pocos con educación de posgrado, y menos de un tercio ha participado en cursos de formación docentes. Así que ustedes todos son muy privilegiados en relación a América Latina. Y en promedio, aunque con diferencia entre los países, alrededor de la mitad de los docentes de tercer y sexto grado ha cursado programas de estudio con una duración mayor a 3 años. Sin embargo, muchas veces, a pesar de que hayan títulos formales de la formación docente, esto no refleja realmente un dominio de conocimientos y habilidades necesarias. También sabemos que muchos de estos programas de formación pueden ser muy teóricos, que hay que buscar una mejor articulación entre lo teórico y la práctica. Se cuenta con pocas horas de práctica antes de ejercer la docencia. Hay una desconexión entre lo enseñado en la formación de docentes y lo requerido en las aulas. Ahora hay una creciente demanda por temas de diversidad e inclusión, necesidades educativas especiales, educación intercultural bilingüe, que además den cuenta de la diversidad del aula, diversidad sexual, de identidad, de habilidades. Ahora se habla mucho también de habilidades socioemocionales. Entonces, esto viene bastante a la formación que se está haciendo. Ahora, hice todo este recuento porque creo que es muy importante que la formación continua no se mantenga como una burbuja. Uno de los desafíos que estamos viendo es que está desarticulada, que se pierden muchas conexiones para que de alguna manera se esté sistematizando y se pueda institucionalizar como parte de las políticas nacionales de nuestros sistemas educativos. Esa sistematización de una manera más holística y de institucionalizarla garantiza que además se pueda comprender la formación continua como parte del desarrollo profesional de los docentes de forma continua, como se ha mencionado ahora, teniendo en cuenta que ustedes son, que todos nosotros estamos aprendiendo por el resto de nuestras vidas. Es así que podemos seguir evolucionando y adaptándonos con los cambios de nuestras sociedades. Entonces, creo, porque ya falta poco tiempo, creo que esa es una de las recomendaciones que se puede aplicar a todos nuestros países, es la institucionalización de la formación continua. Y hay otra cosa que sí quisiera señalar ya para cerrar, y es cómo se relaciona la formación continua con las evaluaciones de desempeño. Es muy importante pensar en qué condiciones está haciendo la formación continua. ¿Tienen los docentes el tiempo para hacerlo? ¿Tienen la financiación para hacerlo? Sabemos que esto incide también en ciertas remuneraciones, a nivel de, ya sea de promoción en su propia carrera o en términos también de salario. ¿Tienen todos la misma oportunidad para beneficiarse de esta formación? Y entonces, cuando se empieza a ligar la formación continua, es mucho más ventajosa y constructiva hacerlo cuando se articula con procesos de evaluación formativa, porque el docente necesita tiempo además para poderse equivocar, para poderse experimentar y para poder incorporar en sus contextos y en sus aulas lo que ha aprendido en su formación continua. Entonces, no solamente puede ser el último responsable de todos los resultados de aprendizaje, porque si no termina enseñando al examen, hay una manera de decir eso en inglés, entonces se vuelve una especie de visión un poco obtusa y estrecha en que no puede tener todo un rango de acción y de agencia para poder innovar y para poder crear a través de precisamente con la evaluación formativa, es que puede retroalimentar su propia enseñanza y mejorar y cambiar. Entonces, bueno, creo que ya con eso cierro y creo que abrimos el espacio a más preguntas.
Bueno, agradecerles a ambas por estas presentaciones, que creo que nos dejan un montón de interrogantes y desafíos para lo que viene. Lilia ahí planteó todo el contexto en el que estamos, los desafíos que se están generando desde poder articular la experimentación con la investigación, esto de tener los pies puestos en la tierra, lo importante que es el vínculo con la comunidad y todos los desafíos que tiene la profesión docente desde la formación inicial hacia la formación continua. Creo que ahí es donde como universidad, como centro, estamos muy también disponibles a poder avanzar en ese diálogo, por un lado fortalecer la educación continua, su desarrollo profesional docente, pero también la relación con la formación inicial, que creo que ahí es donde también hay harto por hacer. Muchos desafíos, por cierto, también en lo que respecta al contexto, las herramientas que requieren hoy en día los y las profesoras para enfrentar los desafíos que se están dando en las salas de clase, tanto por un lado como se habla de la recuperación de aprendizaje, que también es un poco, como que llama un poco la atención el concepto, pero que tiene que ver con estos 2 años de pandemia, que yo me imagino que ustedes lo han experimentado en sus aulas. Y por otro lado también lo que implicaba la violencia, como bien decía Lilia, estas herramientas que se requieren nuevas, entre comillas, que no estaban, que son elementos que, o herramientas que no teníamos tan visibles y que cada día son más necesarias de poder tener, porque efectivamente nuestros estudiantes también están cambiando, están con distintas realidades. Por tanto, ahí hay harto desafío y esperamos que el CPIP pueda también aportar, entregar esas herramientas, ayudar a fortalecer el rol docente desde ahí con todos los desafíos que se están dando actualmente. Y por otro lado, Carolina, que nos plantea esta mirada, te agradecemos esta mirada panorámica de lo que sucede en Latinoamérica, principalmente las desigualdades que claramente con pandemia se hicieron más evidentes. Yo creo que también eso es algo que más allá de que ya veníamos con los estudios y esa evidencia, con la pandemia se hizo mucho más evidente y principalmente ha puesto más en jaque los lugares más desprotegidos, la educación que tiene menos recursos. Y por tanto creo que también ahí UNESCO también tiene una tarea importante, creo, a nivel de Latinoamérica, a nivel de nuestro país, de cómo poder también apoyar y potenciar ese ámbito. Como decía, quedan muchos temas, hay altos temas también de condiciones materiales de la formación docente, del desarrollo profesional de profesor y profesora. Y esto último que mencionaste, que me pareció súper interesante, entre el vínculo de la evaluación de desempeño con la educación continua. Yo creo que ahí como país tenemos un tremendo desafío, principalmente aquí, desde ya que nos acompaña Lilia, desde el CPIP, cómo se articula, cómo se relaciona la evaluación docente, la cual muchos de ustedes aquí me imagino que ya han experimentado, con estos procesos de mejora, de perfeccionamiento, de desarrollo profesional docente, cómo eso va dialogando con el fin de poder haciendo sinergia entre estos elementos y poder fortalecer efectivamente la profesión docente, que es lo que esperamos todos y todas. Yo no me voy a extender más, así que solo agradecer a ambas que están acá, un gusto, esperamos poder seguir trabajando juntas. Qué bonito que este panel también sea de mujeres. Y a todos ustedes, darles también agradecimiento por el tiempo destinado y bueno, invitarlas a las clases que tienen a continuación. Ahora Jimena va a proceder a dar las orientaciones. Bueno, muchas gracias a las panelistas. Y para entonces seguir con el horario que ya está un poquito atrasado, queremos invitarlos a todos al inicio de nuestra clase, ¿verdad?, de postítulo, en el segundo piso de este mismo edificio, el postítulo de lenguaje en la sala 203, el postítulo de matemática en la sala 205. Nos acompañan aquí entonces los profesores que van a irse con ustedes en sus módulos, ¿verdad? Pero a la vez nosotros vamos a tener que irlos a interrumpir un poquito desde la parte más administrativa, ¿verdad? Dado que esto es el inicio y requiere bastante gestión para poder tener todo el papeleo al día y todas las cosas que queremos conversar con ustedes. Muchas gracias por la participación y nos vemos en un ratito más. Gracias.